referente internacional. Podemos decir que es la capital del sur de Europa. Hay que decir que Málaga se ha transformado mucho en los últimos años. La singularidad o la idiosincrasia que podía mantener en la década de los 60, de los 80, se ha ido transformando a lo largo de los años. La suma del clima, el turismo, la economía y la cultura, pues acaban dejando como resultado una ciudad que sin duda está creciendo a pasos agigantados, que se ha posicionado a nivel europeo en todos estos aspectos y que sin duda pues le augura un gran futuro. Provocado pues básicamente por la globalización, o lo que es lo mismo, por el compendio de culturas, razas, religiones que aquí se han establecido. Bonanza exquisita, ideal para vivir. Aquí la eterna primavera. De hecho, durante muchos años el eslogan de la ciudad fue Málaga, ciudad de invierno, precisamente por la calidez de su clima. Pero esa globalización, evidentemente, también ha entrañado la falta de arraigo de digamos, localidades, de enclaves que eran típicos en Málaga. Nacional e internacional, ya que, bueno, buen clima, por supuesto, con más de 300 días de sol al año, pues la hacen como un punto muy atractivo. Se puede decir que es la eterna primavera. De hecho, durante muchos años el eslogan de la ciudad fue Málaga, ciudad de invierno, precisamente por la calidez de su clima. El turista que viene buscando, sobre todo desde el norte de Europa, un poco de sol y un poco de playas. Oferta cultural también que ha ido creciendo a medida que esa globalización se iba imponiendo. La cultura, la apuesta por la cultura y sin duda la apertura de grandes museos, puede ser el Pompidou, el Museo Ruso o el Museo Thyssen, pues suponen otro gran atractivo para otro tipo de turista que quizás busca compaginar también ese turismo de sol y playa con un poco de cultura y un poquito de conocimiento artístico que sin duda pues se expone aquí.
duda Málaga se ha convertido en una referencia económica también, el motor, uno de los principales motores económicos de Andalucía y, por qué no, también de España, lo que ha permitido pues ese crecimiento, esa potencialidad como referencia económica y como industria del turismo. La Semana Santa de Málaga es a una tradición e innovación. Es una especie de mezcla, lo mismo que también confluyen religión y laicismo. Es una fiesta más pagana que otra cosa, teniendo en cuenta además que estamos hablando de la pasión de Jesucristo, que siempre se celebra en el lado católico con mucho recogimiento, y sin embargo, que permite posicionar al evento, a la Semana Santa, como una de las mejores de España y, por supuesto, del mundo. Es una tradición que se remonta hace 500 años atrás. Y bueno, la verdad que la ciudad y todos sus ciudadanos. Málaga destaca por una Semana Santa muy peculiar y muy diferente respecto al sur de España, que es donde, digamos, se vive esta Semana de Pasión de una manera más intensa. Concretamente, la Semana Santa de Málaga destaca por el tamaño de los tronos, donde se procesiona pues, a Jesús durante el proceso de su pasión, de la pasión, con la muerte y la resurrección, y la Virgen María, que procesiona sobre todo en unos tronos muy grandes, bajo palio y con un gran manto, que sin duda es una de las señas de identidad de la Semana Santa de Málaga. Por otro lado, es decir que la ciudad se transforma y se ha venido transformando durante el paso de los años. También la ciudad se transforma durante la cuaresma, que son los 40 días previos a la Semana Santa de Málaga, y lo hace así que, bueno, solo queda, si no conoces la Semana Santa de Málaga, pues desde aquí os invitamos a que puedas venir a disfrutarla, a conocerla y a vivirla, que sin duda es una experiencia muy gratificante para todas las personas que desconocen. Málaga sigue siendo, lo era antes y lo es ahora, sigue siendo una ciudad ideal para visitarla, pero también para vivir.